Yo, what's up you guys? Welcome to this new video. Today, this video is gonna be a little bit different. We're gonna school you on cooking. Well, we've got a special guest, my mom. Finally, she's okay, God bless her. As you know, I'm half Colombian, she's also Colombian, so we're gonna make this video as Spanish as possible. Así que, preparados, listos, vámonos. Hola, soy Claudia, la madre de Julian. Primero que todo, muchas gracias a todas las personas que se portaron súper con mi hijo, con mi marido, con mi nuera, conmigo, cuando yo estuve en el hospital. Ya no sé si saben que cogí un COVID bastante malo, con septicemia y neumonía. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy de pie, ya puedo hacer un montón de cosas, ya con ganas de cocinar, de hacer cosas con mi hijo, con mi nuera, con mi marido, con qué. Gracias a todos. Un besito. Bueno, voy a preparar unas albóndigas con Coca-Cola. En mi país, en Colombia, normalmente se hace la carne con Coca-Cola o el pollo con Coca-Cola. Pero esto me lo enseñó mi padre, lo tengo que decir. Yo ahora lo voy a hacer almóndigas, a ver qué tal me sale. Yo me imagino que estarán buenas. A ver si les gusta. Me molida, ¿vale? Ahora le voy a picar cebolleta, un huevito. No importa cómo echen las cosas, no hay que llevar un orden. Yo lo voy haciendo así, voy agregando todo lo que lleva y ya está. No, primero una cosa, luego otra, no lo hago así. Le voy a echar un ajito picadito, cebolleta, me gusta mucho la cebolleta porque, no sé, le da mucho sabor a las comidas, a mí me encanta. Con que, y esto es, ay, se voló. Y esto estilo colombiano. Con la mano, casi no uso la tabla, queda mejor, claro. Bueno, ya está. Ahora le voy a le he echado un huevo, ajito. Ahora le voy a echar también un poquito de ajo en polvo. Y ahora le voy a echar un poquito de pan rallado, solamente para que agarren las almóndigas, ¿vale? Le echo un poquito de trisal de mi Colombia. Un poquito de sal. Bueno, la sal al gusto. Pimienta. Y a mezclar con las manos, como o calentando, porque estaba yo de barro y tardó un poquito en calentar, es muy complicado. Le echamos aceite de oliva, yo le echo lo que yo creo, no tengo una medida para nada, la verdad, nunca mido las cosas. Y cuando hago cosas en la Thermomix me la mide. Un ave creme, yo se lo voy a echar de carne, ya lo tenía ahí, ¿vale? Un ave creme, pimienta, un poquito de pimienta. Ahora le voy a echar un poquito de zanahoria,
Esta zanahoria la compró mi nuera para hacerle tartas a Molly, a nuestra Molly. Pero como no tengo, se la voy a tener que gastar y esta tarde se la repongo. Sorry, Macy, te cogí la zanahoria. Julian va a hacer las mondigas ahora. Aquí, ¿te lavaste las manos? Sí. No muy chiquitas, más o menos como así. Yo no las hago con dos cucharas, yo las hago con las manos, así. Las manos están limpias, así de grande más o menos. Ok, entonces qué, mamu, cojo. ¿Sí está bien? No. Toma, no me has agarrado. Ahí está. Sí, pum, 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 pum. Mi madre definitivamente es una de las mejores cocineras que conozco. Ah, y nos está enseñando bien, ¿no? Oh, qué bonito, qué bueno. ¿Cómo está esta almóndiga? ¿Está bien? Es una almóndiga mareada. A ver, está bien. Está bien, ¿no? ¿Cuánto tengo que hacer? Pues toda la olla. Anda. Bueno, Julian, una cosita. Cada vez que yo hago esta comida, yo sé que a ti no te gusta el ketchup, pero lleva ketchup. ¿A qué estaba bueno? Hay algo que odio más en el mundo que sea ketchup. Pues lleva ketchup. Como la salsa barbacoa. Ay, no, sí, gusta. Pero... Bueno, eso es el ketchup. Pero bueno, Dad, ¿qué? ¿Te gusta mi pelado? Sí, está bonito. Se llama un COVID fade, ¿no? Eso. Comeremos a las 7 de la tarde, al ritmo que van las remontinas. No. Ahora le voy a echar tomate frito. Tomate frito. Pero bueno, ya lo saben, tomate frito. Y ahora viene esto. Le voy a echar Pepsi Max, porque somos de Pepsi, no de Coca-Cola, y cero, Pepsi cero, para no engordar tanto. Ahora se la echo, ¿vale? Yo le he hecho un buen chorreón. Yo, como les dije antes, no tengo medidas ni nada de eso. Le he hecho Coca-Cola. A ver. Y ahora yo voy a echar las almóndigas en la salsita. Esa ha ido a la guerra. Esa almóndiga parece... Voy a echar las almóndigas en la salsita. Y no se dice almóndigas, se dice albóndigas. O no... ¡Socorro, mejor! ¿Albóndiga o almóndigas? ¡Que me estoy ahogando! ¿Cómo se dice, almóndiga o albóndigas? Almóndigas. Bueno, te vas a preguntar a ti. Ay, sí. Que dice, en vez de decir tringham, dice chinga. Es verdad, como hablan. Albóndigas. Albóndigas. Bueno, mira, a ver, ponme ahí. Bueno, tenemos un pequeño dilema aquí. Yo digo almóndigas, mi marido dice almóndigas, pero yo creo que en verdad son albóndigas. Son albóndigas. Lo tendremos que buscar ahora dentro de un ratito en Google, a ver. La invitada especial, Molly. La Molly. Bueno, ahora se tapa y ya se deja que se vayan cocinando. El tiempo no lo sé, la verdad. Yo, es que todo es aujímetro. Yo miro, toco una pinche una almóndiga y ya está. No tardan mucho, la verdad. Las almóndigas se hacen súper rápido y huelen súper bien. Para la gente que les gusta la comida agridulce, le va a encantar porque tiene ese saborcito así dulzón. Dulce con salado. Bueno, ahora voy a hacer las patatas porque mi nuera ya viene a almorzar. Estas patatas yo no les quito la cáscara, simplemente las lavo muy bien. Les quito todo. Tengo arroz también para acompañar las almóndigas. También pueden hacer espaguetis para acompañarlas. Yo lo voy a hacer con arroz y patatas fritas, pero las patatas ralladas. Okay.
tenemos al mejor camarógrafo, mi marido. Salud, amor. Salud de todos. Salud, salud. Bueno, yo le ayudo a mi hijo con sus comidas, con su alimentación. Le hago todo lo que son proteínas y verduras, ensaladas, todo lo que le ayude para mantenerse en forma. Ahora que se quiere poner más fuerte, pues estamos en ello. Y por ahí derecho trato de hacerlo yo y para todos los de mi casa, para no ponernos así. Bueno, antes, con el boxeo, cuando tenía una pelea, pues yo le cocinaba todo lo que era de su dieta para que estuviera fuerte, sano y hiciera una buena pelea. Y llegar a su peso, al peso que tenía que llegar. Que una vez me dijo que tenía que llegar a 64 kilos. Y pues yo creía que se iba a quedar muy flaco, muy delgado, pero no, que va, se marcó todo su cuerpo impresionante y me encantó. Comíamos y ganó la pelea. La verdad es que cuando mi hijo se propone, lo logra. Siempre se marca un objetivo y lo consigue. Me encanta porque es muy decidido, tiene mucha fuerza de voluntad y eso es muy bueno. No todo el mundo la tiene. Bueno, ya mi marido ha hecho... ha rallado las patatas, las ha lavado otra vez y ahora las vamos a freír. Vamos a freírlas y vamos a mover las almóndigas a ver cómo van. Buenísimo. Bueno, ahora estoy sacando las albóndigas. Bien, mi amor. Hello. ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien. Las hormigas. ¿Qué tal? Buenísima, ¿no? Muy buena. ¿Seguro? Muy buena, sí. Ahora, ¿te gusta el ketchup? No. No me gusta el ketchup. Macy, tampoco le gusta. Muy, muy buena. Pero te llevan ketchup. Está mi marido. ¿Buena? Muy buena. No sabe lo que se pierde. Más de una tendría que aprender viendo este vídeo para poder cocinar alguito. Mi amor, tan bello. Están muy, muy buenas las almóndigas, de verdad. Muy rico. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. Voy a terminarlo en inglés. Thank you guys for watching this video. Please give a like and subscribe. I'll see you guys in the next video. Hopefully the gym's open on the 1st of February. So I'll see you then. Thank you.